A las buenas, gente. En las inmortales palabras de Frank Underwood, dar y tomar. Bienvenidos a Yermo Capital. Ya hemos salido del refugio 101 y ahora estamos viendo lo que va a ser nuestro hogar durante el resto de la guía. Ahora, sin más que añadir, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo funciona el Pip-Boy 3000. Que va a ser el aparato por el que va a pasar toda la información del juego. Tiene estado, objetos y datos, que en esas pantallas cambia por LT o RT. En la pantalla de estado tienes tu condición y la de tus extremidades, piernas, brazos, torso y cabeza. Con los estimulantes te puedes curar. También tienes, ¿ves? Así vas mirando con el estado de tus extremidades. Luego, radiación. Tenemos cero, pero dependiendo de las cosas que hagamos, tendremos más o menos radiación. Prácticamente todo lo del juego es radiactivo, así que vais a tenerlo. Y los efectos de estado. Luego tenemos el especial. ¿Cómo tenemos distribuidos los puntos? En las 7 áreas. Fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Luego tenemos las habilidades, que eso se puede cambiar con el pad izquierdo. Los puntos que tenemos en cada una. Por ejemplo, tenemos 42 en medicina, 23 en reparación, o ya menos en desarmado, que solo tenemos 16. Los extras que obtienes cada vez que subes un nivel, por ejemplo, flipado de las armas. Y aquí los datos generales, misiones completadas, el karma, que eso tiene su importancia, que cuánta gente te has cargado, ubicaciones descubiertas y un largo etcétera. Libros leídos, cabezones, que eso es importante también, te dan un extra. Bajas del hombre de arena, puñetazos paralizantes, robots que has desactivado, contratos cumplidos, etc. En la pantalla central, objetos, tenemos las armas, que de momento solo tenemos bate de béisbol, pistola de balines y la de 10 milímetros. Aquí te pone el daño, su peso y su valor. Arriba, donde pone P, tienes el peso, que es el máximo 210 ahora. Y las chapas son la moneda del juego. O sea, aquí, dólares, no. En ropa, todo lo que podemos llevar como vestimenta. De momento llevamos la armadura de seguridad y el casco. En ayuda, los objetos de cura, ya sea estimulantes, el MedX, Mentats y otros. En otros tenemos los objetos que ni fu ni fa, cabezón, horquilla, llavero. El llavero mira de ahí automáticamente todas las llaves que consigas, que no tienen peso. Y munición. Aquí tendrás todas las municiones del juego. Y en datos tendremos un mapa local más concreto de la zona en la que estés, el mapa mundi, que es todo el mundo de Fallout, el yermo. De momento solo tenemos desembarco fluvial y el refugio 101. En las misiones, las que estén más claras son las que aún están activas y las oscuras son las que ya se han completado. De momento tenemos siguiendo sus pasos. Tendremos el sabor de lo local en la fosa extraterrestre y colaborando con los proscritos. En notas, tenemos notas referentes a las misiones y otros que no tienen que ver con la misión, pero si los coges, puedes escucharlas. El poema de la anciana, espera, Jonas. Primero tengo que aún tenemos hace 9 años, y la radio, que esto, la baliza Z de nave de reconocimiento, que solo tira estática. Soy el
la radio del enclave, que es, en teoría, el sucesor del gobierno de los Estados Unidos, que habla el presidente John Henry Eden. Los que hayáis jugado Fallout 2 sabréis que el enclave no es trigo limpio. Tira frases del presidente, discursos y canciones patrióticas. También tenemos Radio Galaxia, que ahora mismo no estamos dentro del radio. La señal de socorro de Werner es de la, del TNC TPIT, que es forma de iniciar la misión en la fosa. Por favor, ayúdanos. Este mensaje se repite. Se repite en cadena. Mi nombre es Werner. Y este es un mensaje señal de radio de los proscritos, que tiene que ver con el DLC Operación Anchorage. Ahí te indica que estás en Yermo Capital y la hora. Y ahora es hora de ir a buscar a nuestro padre. Como veis, todo está tal cual cuando llegó la guerra. ¿Y en el yermo qué te vas a encontrar? Pues de todo y en su mayoría nada bueno. Pero los verdaderos peligros no están en lo que es afuera de la ciudad, sino cuanto más te acerques a lo que es Washington DC, la cosa se pondrá más interesante. Recomiendo que vayas siempre ojo a visor. Y la mayoría son ratas topo, mutarachas, entre otras cosas. Y ahí tenemos el primer punto importante al que tenemos que ir, que es la ciudad de Megaton. Ahora vais a ver por qué tiene ese nombre. Bienvenido a Megaton. Una hormiga gigante. Titán gigante. Y ahora que te ven, abren la puerta. Vaya, parece que alguien ya se ha llevado las cosas de la hormiga. Y ya por fin vamos a entrar en nuestra primera ciudad. Se me olvidaba. Manteniendo pulsado B puedes encender o apagar la luz del Pip-Boy, que eso es importante. Y aquí tenemos a Lucas Sims, que podríamos decir que es el alcalde de Megaton. No sé por qué, pero me gustas, chico. Algo me dice que eres de buena pasta. Así que bienvenido a Megaton. Si necesitas algo, avísame. Pues la verdad es que sí. Agradable. Necesito que nos vamos a llevar hacer unas preguntas. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Me alegro de que y aquí nos ya puedes iniciar la primera misión secundaria. Pero primero vamos a preguntar por nuestro padre. Ya bastante tengo con lo que tengo como para andar fijándome en todos los que pasan por aquí. Pregunta por ahí. Dime, colega. Y ahora puedes preguntarles por alguna seña para buscar la clínica, el armero, un bar. La entrada está en la planta superior, frente a la puerta principal. Pero ten cuidado, Moriarty no es lo que se dice un amigo. Toma nota. Diga, no te lo creas. Por lo que más quieras, no confíes en él. Vale, no confíes en nadie. Y ahora vamos con el tema de la misión secundaria. ¿Qué pasa? Porque resulta que ahí abajo para dejarle tocar hay una bomba nuclear ni siquiera activada. Y encima Cromwell y esos que de la iglesia es adorada como si fuera una especie de ídolo religioso. ¿Crees que serías capaz y tienes la opción bien de desactivarla o si vas a hablar de Moriarty? De acuerdo, muy bien. Pero escucha, primero un tío te sugerirá ponerle la carga de fisión, ir a un lugar alejado y hacerla explotar. O sea, pero eso sí, para una cosa y para la otra necesitas un mínimo de 25 puntos en explosivos. Si tienes más de 25, podrás hacer la misión tanto para desactivarla como para hacerla estallar. Ahí la tienes.
Lleva ahí 200 años. Te acercas a ella. Parece como la Fatman de Nagasaki. Te acercas a ella. Pulsas A. Y intentar desactivar la bomba. Y bomba desactivada. Lo que te hace conseguir karma positivo. Una vez lo hayas hecho, ve y habla con Lucas. Y el premio merece mucho la pena. Has desactivado ese cacharro. ¿Y por qué? Todo sin pedir nada. Porque ahora, ¿por qué no por haber hecho esto, te dará la llave y la escritura de una casa vacía? Por lo que ahora tendrás una base de operaciones permanente. Justamente por eso te recomiendo que, si vas a hacer esa misión, desactives la bomba. Porque en lo que es Megaton, pilla más al centro y desde ahí puedes ir de un lado a otro. Y ahora, nivel 3. Mira, si antes nos damos cuenta. A ver. Vamos a darle 2 puntos a la ganzúa. 2 al cuerpo a cuerpo. 2 a la ciencia. Básicamente lo que he hecho es ya poner todas las habilidades a nivel 20. 20 puntos mínimo para todas. Y veamos qué habilidad escojo. Entrenamiento intensivo, que da un punto en el especial. Vamos a darle a resistencia. Ella, salvo en uno, todos tenemos 6 puntos. Y esta, bueno, esta es la casa de Sims. A ver si encontramos el cabezón. Aquí, si coges algo, voy a robar, salvo el cabezón. Otra cosa que lo encontremos ahora. Vaya, un cráneo. Y ahora, a ver, cafetera, ¿para qué? Lata, nada. Libros quemados. Un coche de juguete, como tiene un crío el amigo Lucas. La almadena, que es un martillo XXL. Bueno, cerramos la puerta y sin que nadie nos vea, cogemos el rifle. Perderemos algo de karma, pero bueno, para tener un arma, mejor arriesgarse. El agua te da vida, sí, pero también te da radiación. O sea, casi todos los consumibles, así de carne y eso, dan radiación. Es algo del agua purificada. Y ahora vámonos a nuestra casa. Que está entrando en Megaton a la izquierda. Si eliges, por el contrario, destruir Megaton, tendrías que irte a la torre Tempeni, que es ahí donde tendrías tu mansión. Y hasta tienes un mayordomo. Robot. Waxworth. Hacer tus necesidades, entretenerte y tenerte contento. ¿Qué puedo hacer por ti? Ahora mismo, nada. Que tengas un buen día. Yo también lo espero. Aquí en la nevera tiene comida basura, hamburguesa de hombre pinza y Nuka-Cola, que es el equivalente Fallout a la Coca-Cola que nosotros conocemos de siempre. Y sabes, pero yo creo que la Nuka-Cola en general llegó a ser más popular que la Coca-Cola ahora. Porque antes ya de la Gran Guerra se había llegado al punto de que prácticamente en cada calle de los Estados Unidos había una máquina de Nuka-Cola. Vale, cogemos la munición y el dardo. Y aquí podemos dormir. Si dormimos, ya la salud se nos repondrá automáticamente. Ahora vamos a borrar algunas partidas viejas. Y ahora vamos a librar de Moriarty. Y así le preguntamos a él.
Ya sabéis, nada más entrar, está de frente, arriba del todo. Y ahí tenemos. Aquí es donde nos se pide ahí el tío que nos sugeriría cargarnos a ciudad. Bueno, ese de ahí, el barman, digamos que es alguien un tanto especial. Porque el tío, ojo, es un necrófago. Un tío al que, de los que tuvo la mala suerte de estar fuera de los refugios cuando estallaron las bombas. Y no creo que quiera saber cómo quedó. A ver si encuentro al maldito Moriarty. Que el tío parece que se lo ha tragado la tierra. Vamos a ver si esperando un par de horitas cobramos algo. ¿Quieres algo? Es que tienes ganas de salir de aquí. Ya iremos a Gob. Otra vez. Menudo día, ¡Ah! Ahí le tenemos. ¿Quieres Colin Moriarty para servirte? Bienvenido a Moriartis, mi bar, mi hogar, mi pedacito de cielo en este pueblucho de mala muerte. Entonces, ¿cómo es que estás aquí? Si tienes las chapas, claro. Por favor, siéntate y ponte cómodo. Tus problemas son agua pasada. Estoy buscando a mi señor padre. Dios, eres tú. Eras solo un bebé. ¿Cómo has crecido? No te das por vencido, cabroncete. Ni antes ni ahora. ¿De qué me conoces? ¿Cuánto tiempo? Ah, sí, tu padre pasó por aquí, pero se fue. ¿Estuvo aquí? Consiguió lo que buscaba y se fue. Supongo que tú harás lo mismo, ¿no? Pues, si la cosa va bien, supongo que sí. ¿Es eso lo que te contó tu padre? ¿Que naciste en ese agujero? ¿Y que él nació allí también? Eso me dijo. Hay que ver las mentiras que les contamos a nuestros seres queridos. Tu padre te trajo al refugio justo antes de que naciera. ¿Qué quieres decir? Para que estuvieras a salvo. ¿Que no nací en el refugio? En mi bar, después de todo. Efectivamente, tu padre, su amigo de la Hermandad del Acero. La Hermandad del Acero, que digamos que es destetado. La sucesora del ejército de los Estados Unidos. Pero la vida sigue. Papá te mintió. ¿Eh? Ya ves. Cuando se negaron a seguir las órdenes de Enclave, se separaron y de ahí surgió la Hermandad del Acero. Ya veo. Me han contado los lavados de cerebro que hacen por ahí. Se lo oí a un tipo que huyó, no sé, hará 5 años. ¿Quién logró salir de allí? Oh, gran supervisor, nacimos en el refugio y moriremos en el refugio. Sí, eso me contaron. Caray, estás mejor programado que nuestro propio ayudante Well. Pero que te apenas he salido del refugio, tío. No me eches la culpa. De ti, Me caes dicho. Bien, así que no me andaré. Y ahora te sugerirá. Tu padre estuvo aquí, pero que sí. Te da la información, pero lo que me pides es habrá que pasar por caja. La información es un bien de consumo. Y como cualquier bien de consumo, debe razonable de un precio razonable. Eso. Dices de 100 chapas. 100 chapas. Pero de papá. El problema es que no tengo ni una. Bueno, no pasa nada. Voy a ayudarte. Y de eso sería una manera de conseguir ese dinero. Si no tienes chapas para pagar por esta información, quizá puedas hacerme un favorcito. Soy todo oídos. ¿Estás impaciente, eh? Eso está bien. Me alegro de encontrarme por fin en esta mierda de sitio a alguien con sangre en las venas. A ver, dime. Me di a ese yonki de plata una buena cantidad de chapas. Decía que podía empezar a pasarme Jet y Psycho por un módico precio. Vaya. El problema es que se ha alargado con el botín y se ha instalado en Springvale para inyectarse agua y darse groggy. Si consigues las chapas que me debe, te las quedas. Mejor dicho, me pagas con ellas, claro. De acuerdo. Así que, sin más que decir, más que unas cuantas chapas, voy a ponerme en camino. Esta parte es opcional, pero de todas formas vamos a hacerla. No debo hablar con extraños. Yo no soy un extraño, soy el nuevo ciudadano de Megaton. Así que ahora vamos a salir de Megaton y vamos a buscar a esa tal plata, sea quien sea. Eso de ahí, sí. Es una cabra de dos cabezas, una vaca de dos cabezas. ¿Qué? Se llama Brahman. Sorprendente, esta ciudad es increíble. Y espero hacer más cosas.
Así. Springbait está todo recto. O sea que puede decirse que no tiene gran pérdida. Sí que es el cohete ese, o torre de agua, y enseguida llegarás. No tienes que caminar mucho. Y vamos a preparar el rifle de caza. Con RB puedes elegir los botones asignados en el analógico del mando de Xbox. RB, eliges. Ya podemos seguir. Vale, ahí está refugio y megatón. Eso que suena es un ojo bote de enclave que hace las veces de radio. Y es aquí donde tenemos que ir ahora. A ver, vale, entrada trasera, no. Mejor entro por la puerta de delante, como los hombres. Aquí esta plata. ¿Qué puñetas eres tú? ¿De dónde has salido? ¿Te envía a Moriarty? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué cabrón? Miente. Lo que pues a mí me ha dicho que tú que debes pasta. Esas chapas son mías. Me las he ganado. Puedes atacarle directamente y no te y si le das la última opción, te atacará. Si le matarás a sangre fría, perderías karma. Pero, como ahora te va a atacar, puede decirse que es un ataque en legítima defensa. Con lo que ni perderás ni ganarás karma. Porque lo tuyo es básicamente un ataque en legítima defensa. ¿Le matas? Y ahora registra su cuerpo. A ver, cartuchos, 400 chapas, una pistola de 32, que es básicamente un Magnum, y al otro, traje de morador de yermo, se lo dejamos. Pulsando B en el mapa, y ahí puedes viajar rápidamente. Y de esa manera, te ahorras bastante caminata. Y te recomiendo, la verdad, que entre misión y misión, explores todo lo que puedas de Megatón fuera del yermo, porque así ya tendrás puntos de referencia que te servirán para acortar bastante camino. Eso de ahí es el tío de la iglesia del átomo. Sí, sí, los hijos del átomo. Es lo que ve uno en este mundo. Aquí tenemos una armería. Y ahora vamos al bar de Moriarty. Esa entrada no puedes entrar como debe ser, pero ahora vamos a desequipar la pistola. Y ya de paso vamos a coger las pistolas para que quede ya todo bien equipado. Con X puedes desfundar. Y a ver si ahora Moriarty afloja la mosca. Mira, ahí le tenemos, ahí fuera. ¿Qué va a ser? Vale. ¿Unas cuantas chapas? Está hecho. ¿Dónde fue tu padre? ¿O lo vas a hacer tú por tu cuenta? El yermo puede resultar un lugar realmente implacable. Se sabe. Ya vale. Creo que te has ocupado de nuestra oveja descarriada. Así que dime pasar. ¿Dónde está? Si me das 100 chapas, estamos en paz. ¿Qué te parece? Hecho. Lo ves, si no era tan difícil. Está bien. Te dirá que por aquí, pero no se quedó. Estuvo, pero no mucho tiempo. Y se fue hacia DC. Algo que relacionado con hacia donde vamos a ver. Creo que deberías empezar por ahí. Vamos a ir ya hacia la capital, hacia Washington. Ya tenemos que ir a Radio Galaxia. Y aquí lo vamos dejando por hoy. Ya en la siguiente entrega dejaremos atrás Megatón y ya empezaremos el camino a Washington DC. El camino al infierno.
Así que ya nos vemos en la próxima entrega.